Bueno, es complicado. Viste que la oreja siempre tiene como un signo de interrogación. ¿Te das cuenta? La anatomía también es lenguaje. Es como que las preguntas oyen sus respuestas por un lugar que tiene un símbolo de interrogación identificatorio. Interesante, ¿no? Viste que tiene como un... Tengo como una onda homenaje a Carpani, ¿no? Queriendo. Vamos a sacarle lo de ortodoxo.
Ahí está.